Buenas tardes. ¿Qué tal la música de fondo? Les recomendé la película, ¿no? Una saga de tres series. El Padrino de... ¿Quién escribe el libro? Mario Puzo. Sí, sí. Hace años leí. Hace como 20 años leí ese libro. Mario Puzo. Y El Padrino. Interesante. Con el famoso actor, creo que ya murió Marlon Brando. Ya murió el actorazo. Sí, pues les recomiendo su libro. Cuando tengan tiempo, una leída. Ahí ya pues... como ya como el, por ejemplo, cómo evoluciona la delincuencia desde tiempos históricos. Por ejemplo, imaginemos para el hombre primitivo, ¿no? En su aldea. Entonces, un hombre le roba a su vecino su gallina, ¿ya? Le roba su gallina, le roba su cabrita. Así comenzarían, ¿no?, los robos. Y si ha sido sembrador, practica la agricultura, pues le roba los frutos de la cosecha, ¿no? Sembró manzanos, entonces, por ahí alguien roba manzanos, roba el plátano, y así. Poco podríamos decir cómo ha evolucionado un poco el delito, el crimen. Después, ciertamente, ya cuando ya estaban organizadas las aldeas, podríamos decir pues que se armó un pequeño grupo, un pequeño ejército de la aldea, y van a saquear a otra aldea. Saquean a la otra aldea, le roban sus vacas, sus propiedades, y a la gente lo llevan como esclavos. Algo así, ¿no? Creo que cuando uno ve la película como Atila, ahí uno puede ver cómo era la civilización por esas épocas. Y así, entonces hay ejércitos, diríamos, pues, saqueadores, ¿no? Que cumplían un doble fin: defender a la tribu, pero también hacer que la tribu se expanda en propiedades y riquezas a partir del con la conquista y el saqueo. Bueno, de esa manera, ¿no? Ya más organizado. Bueno, en nuestra época, en el siglo XX, bueno, también, ¿no? Todavía encontramos pues al que arrancha una cartera, el que te arrancha un celular. Asaltan una farmacia, una pollería, etcétera y etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy los delincuentes se han organizado, ya están más organizados. Muchas bandas delincuenciales, además de tener miembros activos, tienen abogados. Tienen abogados ahí a su servicio, en caso de que puedan caer detenidos. Y si el grupo, si la banda tiene más poder económico, inclusive sobornan pues a las autoridades, jueces, fiscales, policías. Entonces son bandas más serias, más, mejor organizadas, ¿no? Ya son ya pues organizaciones criminales. Tienen un jefe, tienen una estructura piramidal. Entonces un poco así ha evolucionado pues el mundo de Lampa. Y la película El Padrino trata sobre eso, ¿no? Cómo en Norteamérica el crimen organizado ha evolucionado al punto tal que ha penetrado en la
en la estructura del Estado, ¿ya? Con su poder, pues, económico, básicamente. E inclusive aspiran a poder político. O sea, no les basta tener poder económico, sino aspiran ya a tener poder político. O sea, el jefe de la banda se convierte en senador, los miembros de la banda se convierten en diputados y así, ¿no? Y el abogado que apoyaba a la banda mafiosa, el abogado se convierte en fiscal, se convierte en juez, se convierte en ministro de justicia, una cosa así, ¿no? Un poco esa es la aspiración de las bandas organizadas en pleno siglo XX. En Italia parece que evolucionó bastante este concepto. ¿Ya? Le llaman la Cosa Nostra. Pues en Italia, en una época, pues diríamos, el poder de la mafia era tan poderosa que, de alguna manera, pues, parecía tener el control del Estado. Entonces, estos fenómenos sociales, estas estructuras, ciertamente se han exportado, pues, a todo el mundo. Ahí está la mafia japonesa, la yakuza, ¿no? La yakuza. Después está la mafia rusa. Ya. Hoy por hoy, ¿no? Prácticamente la mafia, sí, la mafia mexicana también, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Se dan cuenta. El Chapo era pues uno de esos jefes mafiosos. Bueno, ahora purga pena en Estados Unidos, ¿no? Pablo Escobar, colombiano. Ya hasta era diputado Pablo Escobar. Soñaba con la presidencia. Y así pues. Entonces, ver la película El Padrino, leer el libro, de alguna manera pues nos permite entender en algo este tipo de fenómenos sociales, ¿ya? Que a veces puede, ya, pues de alguna manera, sernos indiferentes o de alguna manera podríamos visualizarlo. A veces sin creerlo, ¿no? Sin creerlo. Imagínense, ¿no? La mafia tiene hasta ingenieros. Ja. Ingenieros. El Chapo escapó dos veces de la cárcel, ¿no? A través de túneles. Entonces, habían ingenieros ahí, supongo, pues de mina, ¿no? Quienes les construían los túneles. Acá en la cárcel que hay en San Juan de Lurigancho también se han descubierto varios túneles. Y en la época de Alan García, uno de los presos se escapó pues a través de un túnel. Ya el amigo de Alan García, Polay Campos, se escapó por un túnel. Estos se tomaron fotos, ja, saludando ahí al pueblo peruano. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Quiénes habrán sido esos ingenieros, ¿no? Que han hecho. Y así, pues, bien iluminado todo, con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pues un poco ese es el panorama colateral a la película y al libro. Claro, han habido grandes héroes también que los han combatido, ¿no? Ahí está el famoso fiscal antimafia. ¿Cómo se llama este fiscal que fue que lo asesinaron? Falcone era su apellido. Giovanni Falcone, ahí está. Giovanni Falcone. Prácticamente, ¿qué hicieron para eliminar este fiscal antimafia? Ya. Regresaba del extranjero. Aterrizó en el aeropuerto de Palermo
saliendo del aeropuerto, ya pues por la carretera, habían minado 200 metros de la carretera. Cuando él pasó con su guardia de protección, prácticamente pues 200 metros de carretera voló. Está en YouTube, ¿no? Famoso, ya, ¿no? No recuerdo, sí, era juez, no, no era fiscal, creo. Sí, el famoso juez antimafia, Giovanni Falcone, ¿no? Es uno de los héroes ya de la justicia italiana. Aparentemente, su muerte se pensaba que atemorizaría, ¿no?, al pueblo italiano. Más bien salieron a las calles a reclamar y muchos jóvenes decidieron abrazar la carrera de derecho, queriendo seguir ya pues el ejemplo de Giovanni Falcone como un luchador ya pues contra el mal, ¿no?, que representaba la Cosa Nostra italiana. Bueno, ese era el nombre, ¿no? La Cosa Nostra. El nombre de la mafia, etcétera y etcétera. Bien. Ese es el asunto de la música. Creo que ya estamos ya más o menos un buen número. Esta reunión está siendo grabada. Siendo hoy 16 de junio del 2021, damos inicio a nuestra clase de cálculo vectorial. Ya compartiendo pantalla. Compartiendo pantalla. Bien, el tema de hoy va a ser pues la integral doble. Vimos la clase anterior, la regla de la cadena, ¿no? Básicamente, la regla de la cadena nos permitía, pues, efectuar derivaciones. Habían funciones como esta de acá, ¿cierto? Z igual a f de x, y, que representa una superficie, pero donde cada variable está dependiendo de t. En realidad, X depende de T, Y depende de T, Z depende de T. O sea, Z dependería, pues así, ¿no?, también de la variable T, y se puede derivar esa dependencia. La derivada de Z con respecto a T tenía esta representación. Dimos los ejemplos del caso para la derivación. Y así se podría generalizar. Pero también podría ser, pues, que tanto X como Y, así como dependían de T, también podían depender de dos variables, ST, ST, depender de dos variables. Por ejemplo, X podría también depender en coordenadas polares de R y teta. En vez de ST, podría ser R teta, coordenadas polares, igual Y, R teta, dos variables. Si Z depende de X y de Y, pero a la vez tanto X como Y dependen de S y T, entonces Z también depende de S y T. Y se puede derivar Z con respecto a S y Z con respecto a T. Entonces acá están las derivaciones, ¿no? Z con respecto a S, Z con respecto a T. Las derivadas correspondientes. Acá tenemos un típico ejemplo, ¿no? Calcular la derivada de z con respecto a s. La derivada de z con respecto a t. Donde z, ahí está la forma de z. Pero x depende de st. Y depende de st. ¿Cómo será la derivada? Según la regla establecida, esta regla se aplica. Y esta sería la derivada parcial de z con respecto a s. Y esta sería la derivada de z con respecto a t. Cuando digo derivada,
se entiende derivada parcial, ¿no? Y así algunas generalizaciones. Bien, acá tengo una ecuación diferencial en coordenadas cartesianas. La misma ecuación diferencial se transforma en coordenadas polares de este modo, puesto que aquí R y teta son las llamadas coordenadas polares. Entonces sería esta ecuación en cartesianas, se convierte en esta ecuación en polares. ¿Ya? En polares. Al parecer, por la forma que tiene, esta es la forma más sencilla, ¿no? Que este de aquí. ¿No? Este vector R cuadrado parece que lo complicara un poquito más. Bueno, es un decir. Entonces, lo que muestra este ejemplo es que de coordenadas cartesianas, ya, muchas expresiones se pueden transformar en coordenadas polares. Incidiremos en el tema más adelante, cuando veamos coordenadas curvilíneas. Presentaremos coordenadas cilíndricas, presentaremos coordenadas esféricas y otro tipo de coordenadas, coordenadas parabólicas, coordenadas hiperbólicas y así. Hay infinidad de sistemas de coordenadas, pero las más conocidas son las coordenadas cilíndricas en el espacio y las coordenadas esféricas, las más conocidas, ¿ya? Como las que preferentemente se trabaja. Derivación implícita, ¿no? A veces no se puede despejar alguna de las variables. Entonces, sobre el camino se deriva. Derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a y, vía esta relación, ¿no? Derivada de la función implícita. Bueno, está dado implícitamente acá, pues, las variables. En mate 1, ¿no? Había también un teorema de la derivación implícita, ¿no? Entonces, ese teorema también se extiende para el espacio, ¿no? Entonces, el teorema de la función implícita y su correspondiente derivada. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tengo una ecuación, bueno, si lo igualara a cero, sería una ecuación diferencial. Ya, supongamos que ahí tengo, lo que tengo ahí simplemente por ahora es una expresión. Pero, por ejemplo, lo igualo a cero. Ajá, tengo una ecuación. Tendría una ecuación en derivadas parciales. Entonces, suponiendo pues que tengamos que calcular, ¿ya? Esta ecuación, resolver esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la función z que cumple todo esto de aquí? Entonces, el objetivo es hallar, bueno, hallar z, x, y. ¿Cómo es? Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo es? ¿Qué función cumple esta relación? Bien, entonces, una manera de poder resolverlo es, por ejemplo, haciendo algún tipo de transformación. Por ejemplo, uno define ya este tipo de argumentos. Entonces, a partir de estos argumentos, U más P sobre 2, U menos B sobre 2, aparecen estas nuevas y se empieza a trabajar, ¿no? Con la regla de la cadena. ¿No? Y todo eso se reduce a qué? Se reduce a esto de aquí. O sea, se reduce la ecuación. Se reduce a esto de acá. Entonces, resolver esta ecuación es resolver esto de acá, z, u, u. Y resolver esto de acá es sencillo, ¿verdad? Sencillo. Y entonces, la regla de la cadena es muy útil para enfrentar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
¿Ya? Más adelante veremos estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Ya? Este fin de semana voy a hacer algunas notas sobre el caso, a ver, antes que nos olvidemos de estas consideraciones. Por ejemplo, este es un sistema de ecuaciones diferenciales, como pueden ver, ¿no? Esto de acá y esto de acá hace un conjunto de ecuaciones diferenciales. Es un sistema. Está en cartesianos por la presencia de X y de Y. Este sistema de ecuaciones se convierte en este otro, en R teta, que serían coordenadas polares. Son las famosas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, entonces ahí probamos también, ¿no? Cómo unas ecuaciones se transforman en otras ecuaciones. Bien. Ahí también aprendimos a calcular el plano tangente a una superficie. ¿Ya? Asumiendo pues que también, así como las curvas pueden ser parametrizadas, ya, las curvas pueden ser parametrizadas y la curvatura y la torsión son independientes de cualquier parametrización, ¿no? Entonces, las superficies también pueden ser parametrizadas. ¿Ya? Las superficies también pueden ser parametrizadas por más de una manera, pero el plano tangente siempre será el mismo para cualquier parametrización. El plano tangente, así como la recta tangente es la misma para cualquier parametrización en una curva. Presentamos también una introducción al cálculo variacional. El objetivo era enfrentar una integral, como podrán ver, ¿no? El objetivo era hallar una curva, ¿ya? Tal que esta integral sea mínima, porque esto de acá va a botar números. ¿Ya? Va a botar números, pero con esta función, esta integral toma un valor mínimo. Entonces, la idea es determinar la curva que minimiza la integral o maximiza la integral. Entonces, la ecuación de Euler tiene ese objetivo, ¿no? Se hizo la deducción de la fórmula, ¿ya? O sea, ¿cómo hallar la función que estamos buscando? Esta es la ecuación diferencial que me permite obtener la curva minimizante, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces presentamos pues un esquema planteado por Euler a partir de una función que perturba, ¿no? Esta función es perturbadora. Entonces se produce una variación de la solución. Esta es la solución. Pero sumado a la función perturbadora, cambia de forma. Tomaría esta de acá, ha sido perturbada, ha variado. Entonces, en ese sentido, pues, es el cálculo variacional. La búsqueda de una función minimizante, una función que minimiza algo. ¿Qué es ese algo? La integral. Entonces, ahora. Y la integral involucra hasta la primera derivada. Entonces sale esta formulaza, ¿no? Una especie de fórmula, ¿no? Una receta, ¿no? De aquí sale la función buscada. ¿No? Y si es segunda derivada, sale otra. Creo que presentamos una con 27 términos, ¿no? O sea, la fórmula con segunda derivada sería, pues, ¿cuánto? 27 sumandos, 27 términos. Entonces, eso es lo que probamos ahí. La deducción está allí. Algunos ejemplos de cómo hallar la función y. Y presentamos este problema, ¿no? De las geodésicas, problemas clásicos. Dado dos puntos, ¿cuál es la curva de mínima longitud que los une? Es el objetivo.
calcular la curva de mínima longitud que los une. Intuitivamente sabemos que será pues un segmento de recta, pero justamente, ¿no? La teoría debe mostrar que efectivamente pasa eso. Y aquí está, ¿no? Esta integral nos da la longitud de la curva y, de una curva cualquiera, que una los puntos extremos. Entonces, esto es lo que nos da la longitud de la curva, ¿no? Obviamente en ese intervalo. Entonces, la curva de longitud mínima lo calculamos. Aplicamos, entonces ahí está la F, está la F. Aplicamos la fórmula de Euler. Aplicamos la fórmula de Euler. Y vemos pues que no hay y, por eso la derivada con respecto a y es cero. No hay x, por eso la derivada con respecto a x que está acá, cero. Como no hay y, cero. Solo queda este término. ¿Qué hay del coeficiente? Segunda derivada con respecto a y prima. La segunda derivada es diferente de cero, por lo visto. Ahí está. Entonces la segunda derivada será cero. Integrando dos veces es una recta. Es decir, por la situación geométrica vemos pues que la curva de mínima longitud efectivamente es una recta. Ya, es una recta. ¿En dónde? En el plano. La geodésica en un plano o las geodésicas en un plano son rectas. El problema de la superficie minimal también vimos, ¿no? Estos dos puntos se unen por una curva, se rota la curva y se define una superficie de revolución. ¿Cuál es el área de la superficie de revolución? Nos da esta integral, ¿no? Por el método de la corteza. Entonces, de las infinitas curvas que unen los puntos extremos, las infinitas curvas, hay uno que minimiza la superficie. Entonces sería esta y de x. ¿Cómo se obtiene? Entonces defino mi f, que está aquí, y aplico la fórmula de Euler. ¿Y qué sale? Bueno, la fórmula de Euler me lleva pues a una ecuación diferencial. Me lleva a esta ecuación diferencial. Y' está acá, mire. Ya. Se resuelve esta ecuación. Ya. ¿Y qué es lo que sale? Sale un coseno hiperbólico. Entonces, un arco del coseno hiperbólico es la que produce la superficie minimal. Tenemos esa situación. Y así, pues entonces tenemos acá, cuando tenemos la fórmula de Euler para una derivada, sería esto de acá y esto de aquí, ¿no? Esto de acá desempaquetado da esto. Para doble segunda derivada, esta sería la fórmula de Euler. Claro, esta fórmula es ya conocida, ¿no? Es la que está arriba para una derivada. Este sería lo novedoso, ¿no? Derivada segunda, ¿no? Y cuadrado, ahí está, este de acá. Si esto de acá lo expandimos, ajá, prácticamente, ¿qué tendremos, no? Bueno, y en general sería esto de acá, ¿no? Para n derivadas, sería esta la fórmula. Y así, ¿no? Para ver la expansión de este de acá, para ver la expansión de esta parte, expandimos todo esto de acá, miren qué me da. Primero, derivo con respecto a x, para botar eso. Nuevamente, con respecto a x. ¿Pero cuánto sería? Con este, con este, con este, con este, con los cuatro. Y así, ¿no? Entonces, comenzamos a derivar. Ahí está, miren. Los cuatro están acá. Uno, dos, tres. Y este es el cuarto. Entonces, este sería, ¿no?
Este sería su desarrollo, su desarrollo, su desarrollo, su desarrollo. Bien, fíjate, la fórmula de Euler para con dos derivadas, con segunda derivada. Esto de acá, y bueno, esto de acá pues hay que trabajarlo. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? Con segunda derivada. Listo. Solamente aparece X, Y y segunda derivada. Bien, entonces usando todo esto de acá, ya, ahí lo he reescrito, mira. Ahí está él. Lo hemos trabajado acá. Están las condiciones, 2.5. Resolver, hallar el extremal. Entonces ahí está desarrollado, acá un poquito más desarrollado. Bueno, entonces, acá está, como no hay Y prima, no hay Y prima. Entonces, donde Y prima, por este elemento debe desaparecer, ¿no? Y así. Examinando, examinando, ya. No hay Y prima, Y prima. Estamos trabajando con este de acá. Entonces, aplico acá por todo eso. Y miren lo que va a salir. O sea, la fórmula de Euler, todo esto, me reduce a esto de acá. La fórmula de Euler. Solo va a quedar esto. F en Y, la derivada en Y, derivada en Y, 360x cuadrado. Ahí está. Y acá. Dos veces la segunda derivada queda 2 menos 2 y con cuarta derivada. Con cuarta derivada. O sea, en otras palabras, solamente sobrevive este término de acá. Mira, este término nada más sobrevive. Y los demás valen 0, 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta? 0, 0, 0, vale. ¿Y por qué valdrá 0, 0? Porque mira, hasta la segunda derivada vale 2. Tercera derivada vale 0. Hasta la segunda derivada vale 2. Y el derivo con respecto a Y prima, 0. Y así 0, 0. Y así, pues. Y acá aparece Y prima, Y prima, Y prima, Y prima. Pero F no tiene Y prima, por eso vale 0. Acá está Y prima otra vez, entonces vale 0. Y así, ¿no? Tenemos eso que está allí. Entonces, igual acá, cero. Bien, entonces con las condiciones iniciales, acá integro cuatro veces, tengo esto de aquí. Esta expresión satisface las condiciones iniciales. Y ya pues. Es un extremal. Puede ser una función minimizante o maximiza. Ya, pero la novedad de esta clase es este problema. Bien. Este es el famoso problema de la braquistocrona. Bien, ¿de qué trata este asunto? Imaginemos que tenemos acá una pelotita. Una pelotita y resbala, ¿ya? A lo largo de esta curva, ¿ya? A lo largo de esta curva. Baja, baja, baja y baja hasta aquí. Bien. ¿Qué curva produce ya en la bajada? ¿Ya? ¿Cuál es la curva que permite bajar de este punto a este punto en tiempo mínimo, T mínimo? Ya, o sea, la pelotita aquí debe llegar acá, pero tiempo mínimo. Entonces, ¿qué curva hace tiempo mínimo? Será pues un segmento de recta. Será arco de una circunferencia, un arco parabólico,
Bueno, ¿qué tipo de arco será? Porque de repente también es la catenaria. ¿Cuál es el arco? ¿No? ¿Cuál es la curva que da tiempo mínimo? Bueno, algunas consideraciones físicas nos conducen a esta expresión de acá. Ya. Esta expresión de acá nos conduce. Hay que minimizar esta integral. Ya. Entonces, la fórmula de Euler, ya, basada en esta idea de acá, ahí está. Identificamos la F. Aplicamos la fórmula de Euler, mire, listo. No tiene X. Ya. Cuando no tiene X, generalmente de frente se va aquí. Ya. De frente se va aquí. Cuando no tiene X. De frente se va aquí. Pero ¿cómo se llega acá? Simplemente multiplico por Y todo esto de acá. Multiplico por Y, claro, cambiando de signo, multiplico por Y. Luego, junto todo y se convierte en esto. Integro, ahí está, aparece eso. Bien, entonces, se sustituye F, ahí está la F, Y prima, por la derivada de F con respecto a Y prima, ahí está. Junto todo esto, listo, C. Trabajo un poquito, por aquí y por allá. Ahí está. Bien, se llega a esto de acá. Invertimos y llegamos a este punto. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial resolvemos. Considerando Y' como la cotangente. Integramos, operamos, tengo seno cuadrado. Y ya, seno cuadrado, lo trabajo un poquito. Como el coseno de 2t, listo. Ya tengo y, miren. Y en términos del parámetro t. Ahora le toca a x. Diferencial de x se puede escribir así, ¿no? Se comporta como una fracción. Entonces, ahí está. Diferencial de y prima. Hasta y prima cotangente de t. Entonces, operamos. Seno cuadrado aparece. Aparece el coseno. Diferencial de t, diferencial de x, diferencial de t, integramos, ahí tengo x. Bueno, acá 2 por aquí, 2 por allá, seno de, ahí está, 2t, seno de 2t. Bueno, y hago algunos cambios de variables, ¿no? Por ejemplo, a 2t le llamo teta, ahí está, mire, a 2t le llamo teta. Donde veo a 2t, pongo teta. Entonces ahí tengo esta nueva forma. Identificamos esto de acá, que es, son prácticamente las ecuaciones paramétricas de una cicloide, cicloide. Ahí está. Entonces, la cicloide es la curva que produce ese descenso en tiempo mínimo. De ahí su fama de la cicloide. Pueden entrar al internet y ponen ahí, ¿no? La cicloide, ¿no? Se ha estudiado esa curva, pues, ¿no? ¿Qué propiedades más tendrá la cicloide? Bien, otro problema que también es de interés es, por ejemplo, ya. Tenemos acá una curva cerrada. Ya, otra curva cerrada. Una curva cerrada. Ya, después acá de repente ahí. Una curva cerrada y así, ¿no? Ya, las curvas de longitud, dada, ¿no? Longitud. Todas tienen longitud L. Ya, longitud L. Entonces, ¿cuál debe ser la forma de la qué forma debe tomar la curva para que encierre área máxima?
¿Se dan cuenta? A1, A2, A3 y así, ¿no? Área máxima. Entonces, ¿qué curva cerrada produce área máxima? Ese es el problema isoperimétrico. Bueno, parece que este problema es milenario, ¿no? Cuentan que un emperador, un César, un rey, un zar, algo así, ¿no? Ya pues le regaló la piel de un toro a una doncella. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la curva cerrada para abarcar máxima área, ¿no? Asumiendo pues que ya está de por medio el egoísmo y la ambición, ¿no? Maximizar ya la satisfacción, ¿no? Bien, entonces, es el llamado problema isoperimétrico. Bueno, ha tenido pues varios miles de años ese problema. Recién hace 200 años se ha resuelto. ¿Ya? Se ha resuelto con series de Fourier. Bueno, y también, ¿no? Con ya 200 años con series de Fourier. Y el cálculo variacional es una teoría del siglo XX. O sea, también reciente esta teoría. Y también lo resuelve. Y así. Bien, pero entonces, pero ya se veían pues algunos indicios, ¿no? Algunos indicios. Ya, como una teoría abstracta, ya bien. Entonces, demostrar que la curva cerrada que encierra máxima área es una circunferencia. Entonces trabajamos, por ejemplo, con esta parte de acá. ¿Ya? Esta curva. Y entonces, acá está su área. ¿Ya? El área bajo la curva. El área. Y esta sería la longitud, conocida la longitud. Bueno, entonces, creamos una función. La función f. La función f. Y entonces, creamos la función f y ya está. Y hay que minimizar o maximizar esta integral. Ya. Por las condiciones geométricas vemos pues que el mínimo es simplemente un segmento, ¿no? La curva sería pues un segmento recta, sería pues minimiza, ¿no? Minimiza el área. Pero la otra solución es el valor máximo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces parece que va a producir el valor máximo. Ya, entonces ahí está la fórmula de Euler, como sabemos, para la f. Para la f. Entonces queremos maximizar la integral. Entonces, la fórmula de Euler me va a dar la y que maximiza la integral. Ya, ¿cómo es esa y? Y entonces aquí aplicamos, pues, ¿no? Como no hay x, ¿se acuerdan? Como no hay x, entonces, ¿ya? Como no hay x, aplicamos de frente esta fórmula, ¿no? De acá, esta parte de acá. Esta parte aplicamos. ¿Ya? Ahí está. Aplicamos esa parte. Acá de f con y y luego derivada. Bueno, en realidad no está sucediendo eso, ¿no? Esta es la fórmula de Euler empaquetada. Ya está la fórmula de Euler empaquetada. Ahí está la f derivada con respecto a y, da 1. Y esto de acá derivada con respecto a f prima, a y prima,
derivo con respecto a Y prima, él me da lo que está dentro. Lo que está dentro. Luego hay que derivar esto. ¿Ya? Pero pasamos al otro lado, sale lambda, queda así. Listo. Ahora sí, derivamos acá adentro con respecto a X y me da todo esto de acá. Me da todo eso ahí. ¿Se da cuenta? Y ya. Y esto de acá, 1 sobre lambda, es una constante. Es una constante. Simplificamos aquí. Simplificamos acá. Sumas y restas. Sumas y restas. Y todo eso, todo esto de acá se reduce a esta expresión. Y esta es una constante. Oiga, pero esta expresión es conocida, ¿se acuerdan? Esta es la curvatura. La curvatura constante. Ah, ya. O sea, la curva que estoy buscando tiene curvatura constante. ¿Cierto? Curvatura constante. Ah, entonces es una circunferencia. Entonces se deduce que es una circunferencia. Y entonces, ese es el problema isoperimétrico. Bien. Ahora sí, pasamos a este punto de la integral doble. A ver. A ver, un pequeño repaso. Ya, porque es una extensión de la integral común. Mire, acá tengo mi curva. Listo. Y como usted sabe o recuerda, hacemos una partición del intervalo AB. X sub 1, X sub 2 y hasta X sub i y X sub i menos 1. Bueno, entonces generamos pues los rectángulos correspondientes, ¿no? Acá también, ta. Ya, los rectángulos ahí interiores. Y entonces, usted ya sabe, ¿no? Así. Todo eso, ¿no? Y entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente, ¿no? La diferencia entre estos de acá. Ahí está la diferencia. Le voy a llamar delta de X. ¿Ya? Este será pues delta de X, ¿no? El ancho, ¿no? El ancho del rectángulo. ¿X sub 1 qué es? Este elemento X sub 1. Este elemento X sub 1 viene a ser A más el delta de X. ¿Cierto? Es delta de X. ¿X sub 2 qué viene a ser? A más dos veces delta de X. Ahí está. Entonces aquí está. X sub 2. A más dos veces delta de X. Y así. X sub i será A más i delta de X. Cuando X sub 2. Cuando es 2. Acá va 2. Cuando es i. Va i. Y así hasta el último. Hasta el último rectángulo. Es donde B es A más n veces n rectangulitos delta de X. Ya, la n me dice pues que aquí hay n rectangulitos ahí. Entonces tú ya sabes. O sea, delta de X va a ser P menos A sobre n. Ya, entonces estamos refrescándole la mente. El área del yésimo rectángulo, el área de este rectángulo es F X sub y, ahí está, la altura, por el ancho, delta de X. Delta de X. Ya. No se pierde generalidad si omitimos, por ejemplo, delta de X, por decir, pues delta de X y, ¿no? Por acá, para indicar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para no recargar la notación. Además, como lo estamos tomando de igual longitud todos, es suficiente llamarle delta de X. Y entonces, el área será pues base por altura. Altura es F de X y. Altura es F de X y.
Ya. Seguimos entonces. Ya. El área de ese rectangulito será, ya, f de x sub y, la altura por la base, la longitud de la base, ¿no? El área bajo la curva será pues la suma del, ¿no?, de las áreas de los rectangulitos. Ahí está la suma de las áreas de los rectangulitos. Una aproximación del área. Ya, pero f de x y, ¿quién es? X sub y es a más i delta. Ahí está, f de x sub y es a más i delta. Delta es b menos a sobre n, listo. Esta delta de x, como es b menos a sobre n, ya delta de x sale de la sumatoria, ahí está. Entonces, en el límite, cuando tengo n rectángulos, ¿no?, n tiende al infinito, infinitos rectángulos, ya pues la aproximación se convertirá en igualdad. Tendremos el área. Entonces, esta sumatoria me da el área bajo la curva. El área bajo la curva. Ahí está. Vuelvo a mi vieja notación. Acá, esto de acá, es lo mismo, ¿no? Límite. Límite. Ya, de esto de acá regresa. Tomo límite aquí. La igualdad y el área. Ya, dos maneras de ver, ¿no? Ya, mantengo mi x sub y. Pero aquí es donde doy un paso interesante. Ya. Como diría, pues el paso revolucionario está aquí, ¿no? El salto conceptual. Mientras que acá esta suma es discreta, aquí nos damos, pues aquí, esta parte, ya, un salto al infinito. ¿En qué sentido? En que la suma discreta ahora se hace una suma continua. ¿Qué papel juega el x sub y? Por ejemplo, acá en el intervalo AB, acá está x sub 1, acá está x sub 2, y así, ¿no? Acá está x sub y. Entonces, ¿qué está pasando? A medida que tome infinitos, cuando n infinitos rectángulos, o sea, n tiene infinito, pues acá tendremos que, acá en este lado, la suma discreta, tenemos que los puntos x sub y están saltando, ¿no? X sub 1, x sub 2, están saltando ahí. A medida que n tiende al infinito, sigue saltando, ¿no? Ahí está, sigue saltando. Y así, entonces, ya sea realmente cuando sea infinito, las x sub y van a avanzar continuamente, ¿no? Continuamente van a avanzar. En ese sentido, esto de acá sería pues una suma continua. Y esta X, se convierte en X sub y, ahora es X, recorre de A hasta B, de A hasta B recorre. Y donde está acá el ancho del rectangulito, prácticamente pues va a ser, ¿no?, va a ser como una línea, ¿no? Cada rectangulito va a ser casi una línea. Entonces este de acá puede ser un infinitesimal, ¿no? ¿Ya? Es el acá, ¿eh? Un diferencial, ¿no? La diferencial, casi cero, ¿no? Entonces, todavía se puede ver, ¿no? Aquí la esencia de lo que estamos estableciendo, ¿no? Altura por ancho, el área de un rectangulito. Se está sumando continuamente. Entonces, acá tengo suma discreta, suma continua. Pero ese paso de la suma discreta a la suma continua se logra con el límite. Y así podemos decir, pues, que la integral es un límite, ¿ya? La integral es un límite. Límite de las sumas discretas. Bien, entonces así aparece, pues, la integral, ¿no? Desde una perspectiva más allá de la sumatoria. Pero no pierde su esencia de ser una máquina sumadora, ¿no? Acá está sumando áreas de rectangulitos. Es una máquina sumadora. Entonces, donde vean ustedes una integral, ah, ya, está sumando algo. Así pues, como podemos decir que
Modernamente, la integral, esto de acá es todo esto de aquí. Este es un límite de una sumatoria. Tenemos eso. Claro, después de eso viene pues el teorema fundamental del cálculo y todas esas cosas. Bien, sigamos. Tenemos un ejemplo, a ver, de que las cosas marchan bien. Acá tengo mi curva, ahí está la curva. El intervalo AB, miren, el intervalo AB. Allá el área bajo la curva. Entonces ahí está el área bajo la curva. X cuadrado, ¿no? El área. La integral que va, esta integral que indica, está geométricamente, está dando el área, ¿no? Geométricamente proporciona el área. ¿Ya? Geométricamente proporciona el área. Bien, entonces es un límite. Entonces aquí reemplazamos, bueno, B menos A, miren, B menos A es 1. Por eso vale 1 arriba, ¿no? Porque arriba es B menos A sobre N. Ya, como puede ver, ¿no? B menos A sobre N. Pero A vale 0 y B vale 1. A vale 0 y B vale 1. No será pues 0 más I sobre N. Básicamente I sobre N aquí se convierte. I sobre N. Ahí está, se convierte en eso. Ya, 1 sobre n, muy bien, la sumatoria. I sobre n, pero está la f, ¿no? Evalúo en x cuadrado. Entonces, f de x es esto de acá. Será i cuadrado sobre n cuadrado. N cuadrado sale, se junta con la n, será n cubo. Y la sumatoria queda i cuadrado. La sumatoria queda i cuadrado. Venga, pero estas sumas son conocidas, ¿no? Suma, la suma de los primeros, la suma, ¿no? 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado y así. Ahí está su fórmula de la suma. Listo. Entonces acá tengo, pues, calcular límite, ¿no? Límite de esta sucesión. Ya divido entre n cubo, entre n y entre n, el reparto. Y queda así, ¿no? Queda así. Queda así. Tomamos límite, tiende a 0, tiende a 0. Queda 2 sobre 6, que es un tercio. Que es un tercio. Entonces, no hay problema, ¿no? Las sumatorias, antiguamente se calculaba así, ¿no? Con sumatorias. Pero ya, pues, también la matemática evoluciona. Entonces, se inventan nuevas técnicas para calcular. ¿No? En este caso, áreas, ¿no? Sigamos a ver. Estoy en el plano. Estoy en el plano. En el plano, un conjunto D. Diré que mi conjunto D es acotado si existe un rectángulo que lo contiene. Listo. Entonces, si puedo encerrar un conjunto con un rectángulo, entonces diré que el conjunto D es acotado. Obviamente el rectángulo es, ¿no? Aquí, largo de A hasta B, ancho de C hasta D. Ahí está. Entonces, el rectángulo viene a ser los puntos del plano, tal que X varía de A a B. Mira, X varía de A a B. Y varía de C a D. Ese es el rectángulo. Ese es el rectángulo. Ahora, podemos particionar un rectángulo. ¿Ya? Entonces defino el concepto de partición. Tengo acá mi rectángulo, miren. Entonces, ¿qué hago? Hago una malla, ¿no? Hago una partición, a ver. Miren, acá tengo mi rectángulo. ¿Qué hago? Hago una malla, ¿no? Trazo líneas paralelas al eje Y, ¿no? O sea, raya aquí, más raya, raya así. Paralelas, ta, 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 paralelas. Una malla he construido. Hemos construido una malla. Mi rectángulo es de A hasta B, ¿no? Y de C hasta D, ¿no? Sus dimensiones. Tengo mallas. Oiga, pero cuando tengo mallas, miren que aparecen rectangulitos pequeños, aparecen. Acá está el rectangulito pequeño.
porque este punto de acá es x sub y, y este de acá x sub y menos 1, y este de acá, a este lado es yj menos 1 y yj. Listo. Entonces podría decir, ¿no? Tengo mi rectángulo AB y CD. Entonces, aquí llamaré partición, ya una matematización, ¿no? Llamaré partición a P1 por P2. ¿Quién es P1? P1 es una partición del intervalo AB. Una partición aquí, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así. X sub y menos 1, x sub y. Partición P2. Acá será pues y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub m. Entonces, ¿cuántos habrán acá? N. ¿Y este cuántos habrá acá? M. ¿Ya? M. Entonces, la partición será pues los pequeños intervalitos. Los pequeños intervalitos. En realidad, este de acá es un rectangulito. Ya. Todo esto de acá, este producto cartesiano, es un rectangulito. R, I, J. Entonces, la partición, los elementos de la partición P, ¿qué son? Los rectangulitos. Este es un elemento de la partición P. Y así, otro elemento de la partición P. Si se ha hecho una malla. Bien, entonces también aquí hay particiones, ¿no? El intervalo AB. Ta, 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 X sub 1, X sub 2, partición en el intervalo AB. Acá, partición en el intervalo CD. Listo. Acá está, P1 de los X sub 1, P sub 2, partición de CD. Luego podré hablar de la norma de una partición. Norma de una partición. O sea, la norma de una partición va a ser acá la diagonal. La longitud de la diagonal va a ser la norma. O sea, el máximo, ¿ya? De las diagonales, de las R y J. Y así. La norma de la partición. Pero lo que me interesa es que un rectángulo puedo así, sobre un rectángulo puedo hacer una malla. ¿Ya? Una malla. ¿Y con qué objetivo? Ah, el objetivo es lo siguiente. Como podrán ver aquí, como podrán ver acá, tengo mi superficie, mira, mi superficie. Tengo una superficie. Entonces, por la superficie, he trazado acá un plano, mira, acá un plano. Ha cortado con un plano, mira. Entonces, ahí está. Un plano también por ese lado ha pasado. Y ahí está, la huella del plano. Por atrás también un plano ha pasado. Por delante también un plano. Entonces, debajo de esta superficie o su dominio, diríamos, es todo este rectángulo. Todo este rectángulo es, como dice, su sombra, el piso que le corresponde. Y este sería su techo. Entonces aquí, con planos se ha cortado una superficie y queda solamente esta parte. Nuestro objetivo es calcular el volumen debajo de la superficie. El volumen debajo de la superficie. El volumen tal que, bueno, el techo sea la superficie y el piso sea la zona rectangular enmallada. Bien, entonces, ¿cómo calcular el volumen entre el piso y el techo? Entonces, lo primero que hacemos es hacer una malla, o sea, una partición del intervalo AB. Por eso aparece acá x sub y x sub y menos 1. Y tengo acá un elemento, ¿no? Un rectángulo, R y J. Ahí está ¿no? Acá, delta de x y, que corresponde a su ancho. Delta de Y es, corresponde a su otra dimensión. Y acá está. YJ, YJ menos 1. Bien, entonces tengo eso. Ahora, la función, ya, la función Z, entonces acá, un ratito, ver por acá. Bien. Por ejemplo, puedo elegir este punto de acá, mire, este puntito de acá.
en la esquina, que le corresponde a quién, a X sub i y a Y j. Entonces, en X sub i y Y j, entonces voy a tener la correspondiente z, o sea, le va a corresponder ya este punto que está en la superficie. Entonces voy a obtener puntos i sobre la superficie. Por ejemplo, este punto, ¿qué le toca? Le toca esta z. Este punto de acá, por ejemplo, este punto de acá, le toca esta z. Entonces, puntos sobre la superficie. Entonces, podríamos decir, pues, que ya como tengo ya una altura ya definida, esto de acá, entonces podría construir, pues, aquí con los, ¿no? En cada esquina levanto pues una vertical. Cada esquina levanto una vertical. ¿Cierto? Y así puedo construir un paralelepípedo. ¿Ya? Paralelepípedo. ¿Se dan cuenta ahí? Ahí tengo el paralelepípedo. Y entonces, el equivalente rectángulo, ¿no? En el caso del plano. Entonces acá tengo el paralelepípedo, piso, techo, listo. Y puedo calcular el volumen. El volumen de este paralelepípedo es, ya, ¿cuánto es el volumen? El volumen es, ahí lo tenemos, el volumen de este paralelepípedo es la altura y el área de la base. Está el área de la base. El área de la base es delta XY por delta de YJ. El área de la base y la altura. Entonces, tengo el volumen, pues, ¿no? Su volumen de este paralelepípedo está aquí. Así podría, pues, continuar construyendo más paralelepípedos. Por ejemplo, podría construir un paralelepípedo para este de acá, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? Podría ir construyendo paralelepípedos ahí. Y así. Más paralelepípedos y ir sumando con sus áreas, ¿no? Así, sus volúmenes. Volumen de cada paralelepípedo. Entonces, esa es la idea para poder determinar o calcular el volumen bajo una superficie. ¿No? Una partición ya del piso. Y ahí está. Entonces ahí está, tengo eso. Observe que no interesa el orden, ¿no? Delta de X sub i, delta de Y, no interesa el orden. Entonces, acá está, ¿no? Acá está. Es el volumen. Entonces, si sumo ya el volumen de cada paralelepípedo que voy definiendo, me aproximo al volumen debajo de la superficie. Este sería el volumen debajo de la superficie, donde i varía de 1 a n. ¿Por qué es n? Porque acá hay n ¿no? O sea, particiones, n puntos. Y acá sería m puntos de la partición. Por eso es j varía de 1 a m y i varía así. El orden no interesa, como pueden ver, ¿no? Para calcular el volumen. El orden no interesa. No interesa. Lo primero puedo sumar con respecto a i, después con respecto a j y así. No interesa el orden. Este sería el volumen. Ya, pero podría hacer refinamientos. Bueno, usted ya sabe la idea de refinamiento, ¿no? Entonces, los refinamientos significan, pues, que podría aquí punto medio, los puntos medios, los puntos medios, los puntos medios, los puntos medios. Entonces mis rectángulos cada vez son más pequeñitos.
cada vez son más pequeñitos. El primer rectángulo era así, luego se ha reducido a esta forma, luego se ha reducido a este de acá, los rectangulitos, miren, hasta que finalmente en límite un rectángulo será pues casi un punto. Un rectángulo será pues casi un punto. Y los paralelepípedos se parecerán a las líneas verticales, ¿no? Segmentos verticales. Entonces en el límite tengo el volumen. Ahí está el volumen, miren. Ahí está el volumen. Este sería el volumen, ¿no? El límite. Cuando n tiende a infinito, significa pues, ¿no?, la partición, ¿no? Infinito. M tiende a infinito. Ahí está. Como verán, no interesa el orden aquí. No interesa el orden de la sumatoria. Tenemos eso. Bien, esto de acá nos hace pensar pues en la suma de Riemann, el salto al infinito, ¿se acuerdan? Esta suma discreta se convierte en esta integral. Esta suma discreta se convierte en esta integral, porque x varía de a a b, y e varía de c a d. Entonces, listo. Entonces acá estamos sumando ¿qué? Volúmenes de paralelepípedos. Estamos sumando volúmenes de paralelepípedos. Entonces, este sería, pues, ya, la integral ya asociada al volumen. Entonces, el volumen está dado por esta integral doble o doble integral. Ya, en algunos autores, para no decir doble integral, simplemente podrían decir lo siguiente, ¿no? Acá, la integral en el rectángulo. ¿Ya? Df de x, y es área, ¿no? El piso es área. Listo. Es la integral, ¿no? Más adelante vamos a ver que vamos a compactificar notaciones. Entonces acá, como este de acá es un rectángulo, está en el plano, ¿ya? Como está en el plano, está en R2, entonces significa que esto es una integral doble. Entonces, nuevamente vemos una integral y está sumando algo. ¿Qué está sumando? Pequeños volúmenes. Está sumando pequeños volúmenes. Entonces, de esta manera, pues, tenemos la integral doble. La integral doble. Bien. El volumen también se calcula con sumatoria, miren. Con sumatoria. Doble sumatoria. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. Entonces hay una superficie y debajo de la superficie hay un rectángulo. Entonces ahí está la superficie y hay que calcular el volumen. ¿Ya? El significado geométrico de la integral doble es volumen. Entonces, volumen. Entonces el volumen está dado por este límite, como sabemos, ¿no? Como sabemos. Ya. Por la introducción que hice, el x sub i es esto de acá, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá, ¿no? El AB sería este de acá, 1,6. 1,6 es el AB. Entonces, el delta es B menos A, 6 menos 1, 5i, y ahí está, x sub i. Ahí está delta, ¿eh? Delta i. El delta es la diferencia sobre n. Delta y acá, delta y será la diferencia sobre m. Cada y j será así, pues. Cada y j será así. Y esta parte ya lo hemos visto en la introducción, ¿no? Muy bien. Luego, f de x y será f de x y 5 más x y j. Acá está, ¿no? F. Listo, 5, entonces xy, yj, entonces será xy, yj. Listo. Eso es por un lado. Ya. Tenemos eso. Ya.
Ahora, me voy a concentrar en este par de sumatorias, ¿ya? Este par de sumatorias lo voy a extraer. Todavía no. Repito, este par de sumatorias lo voy a extraer. En particular, me voy a concentrar en una de ellas, puesto que estoy calculando. Entonces, primero voy a trabajar con esta parte de acá. O sea, voy a sumar primero con respecto a J. Ya, no interesa el orden, se dan cuenta en las sumatorias, no interesa el orden. Entonces, primero con respecto a J y esa parte. Entonces, será pues acá J es de 1 hasta M, J es de 1 hasta M, ahí está. X sub i, ¿quién es X sub i? Acá está X sub i. Pongo su valor. ¿Dónde? Acá. Y J, nota, vale todo esto, ¿dónde lo pongo? Acá, pues junto. Ya, ahí está. Será pues el X sub i y el Y sub J. Listo. Y este de acá, delta Y. ¿Dónde está delta Y? Acá está delta Y. Acá está la compañía. Listo. Ya reemplacé. Entonces voy a seguir calculando acá. Ya voy a calcular todo eso. Sigo calculando, ¿ya? Ya. Bueno, entonces aquí opero J. Acá, 5. Sumatoria en 5, 5M, ¿ve? ¿Se da cuenta? Y acá, este de acá, como no tiene M de mamá, como esté con la M de mamá, como no tiene M, es como una constante, queda ahí. La M actúa sobre 1, deja M, ¿cierto? Y ahí está. Y este 2m, ahí está 2m, se convierte en coeficiente. Queda solamente j. Te sumo en j. Y sumar en j es m por m más 1 sobre 2. Listo. Quedó así. Y acá simplifico un poco. Todo esto simplifico y queda así. Ya, simplificando, las cosas quedan así. M con m se van. Queda 10 y ahí está, y así, ¿no? Simplifico. Por lo menos ya me deshice, simplifico lo más que se pueda, llego a este punto. Llegamos a ese punto. Ya, por lo menos esta sumatoria ha desaparecido, mire. Y ya. Entonces, ya calculé esta primera sumatoria de adentro. Lo voy a reemplazar con lo obtenido. Ya. Entonces, como estoy calculando esta doble sumatoria, ya calculé la parte de adentro. La parte de adentro ya lo he calculado. Está arribita. Es esto lo que he obtenido. Delta de X y está acá, 5M. Está también obtenido. Ahora trabajo acá. Y ahí está, ¿no? Este 5N, muy bien, sale fuera. Y acá 10N, 10N, muy bien. Este es como M, es el papel de coeficiente, prácticamente no interviene en nada. Estoy en N estoy. Entonces acá entra la N y acá 5 sobre N, M, queda ahí. ¿Ya? Y queda solamente hasta ahí, N por N más 1 sobre 2. Listo, ahora todo esto de acá simplifico, queda así. Queda así. Entonces, la doble sumatoria se reduce a esto. Ya, sigamos entonces. Ahora ya tengo la doble sumatoria. La doble sumatoria ya lo tenemos. Y ya, luego calculamos el límite a la doble sumatoria. ¿Qué es esto? Calculo el límite. Acá el límite que es 50, acá queda 20 y acá 0, 0, 25 por 2, 50. Sumo 120. Da 120. Entonces el volumen debajo de esta superficie, ya, encima de este rectángulo, ya, del lado 1 a 6 y altura de 1 a 3, sería 120 unidades cúbicas, ¿no? Volumen.
Bien, pero usted recuerda ya el teorema fundamental del cálculo, también se puede aplicar aquí. Y eso justamente va a abreviar nuestros cálculos de ahora en adelante. Ya esa presentación se ha hecho por razones históricas, todo eso, ¿no? Ahora bien, calcular esta integral. Entonces hay teoremas que garantizan que se puede trabajar de esta manera. Famoso teorema de Fubini. Y el teorema de Fubini garantiza que se puede trabajar de esta manera. Primero calcular la integral de adentro. Ahí está, mira. Integral con respecto a x. Entonces, integral con respecto a x, ¿qué va a ser, no? Acá voy a tener integral con respecto a x, será pues 5x más un medio de x cuadrado y. Y evalúo de 1 a 6. De 1 a 6. ¿Y cómo va a quedar eso? Ya, eso va a quedar pues 25 más 35 medios de y. ¿Ya? Entonces evalúo en x. X vale 6 menos cuando x vale 1. Entonces, como si fuera una integral, pues, simple, ¿no? Como la usual. Y así obtengo esta parte. Solamente queda y. Nuevamente integro respecto a y. Y obtengo 120. Tengo 120. Ya. Pero también obtengo la misma cantidad si es que se invierten, miren, los límites de integración. Los límites de integración son de 1 a 6 y de 1 a 3. ¿Qué tal si los invierto? Cambian de lugar, ahí está. Sigue siendo la misma superficie. Listo. Entonces, nuevamente, tendría que integrar primero respecto a la variable y acá. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Integro con respecto a y. Voy a tener entonces 5y, pero con respecto a y, un medio de x y cuadrado. Evalúo de 1 a 3. Evalúo de 1 a 3. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 10 más 4x. Eso es lo que vamos a tener. Y está acá. Ahora, esta integral ya la conocen. Integramos respecto a x y da 120. Entonces, está subyacente en los procesos de cálculo procesos de cálculo el proceder de esta manera, ¿no? Esencialmente es como calcular primero una sumatoria y después la otra, ¿no? Independientemente, ¿no? Pues algo así nos está sugiriendo, ¿no? Internamente, en la parte esencial acontece eso. Entonces no hay problema si es que intercambian. Entonces, esta es una forma, pues, del famoso teorema de Fubini que me permite eso. Pero sigamos presentando el teorema de Fubini. Yo lo he resumido así, mire. Teorema. F es una función integrable. Ah, ¿qué significa integrable? Bueno, pues la palabra acá, ¿no? Acá está en la definición, veamos aquí, ¿no? La palabra integrable, acá. Entonces acá tengo acá mi función, perdón, mi integral doble, y acá tengo el límite. Son iguales. Son iguales. Ahí está, como son iguales, ya pongo así, ¿ver? Listo. Entonces digo, ¿no? Si este límite existe, entonces esto de acá existe. Ya, entonces, si existen, pues diré pues que F es integrable. F es integrable. Esa es la idea, ¿no? La función integrable.
Existe la integral, en otras palabras. Entonces, si F es una función integrable, existe esto y existe esto, son iguales. Entonces, acá miren, de A a B, C a D. De A a B y C a D. Entonces, no hay problema. Mire acá, diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de Y, diferencial de X. Pueden permutar, ¿no? No hay problema. Pueden cambiar. Pero también sus límites cambian. Bueno, esto de acá es un rectángulo, ¿no? Aquí A, B, números, C, D, números. Estamos aquí en un rectángulo. Ahí está. Rectángulo A, B, C, D. Pasa eso. A ver, otro ejemplo. Acá. Demostrar esta igualdad. De 1 a 4, de 1 a 3. De 1 a 3, de 1 a 4. Ahí está. Acá, diferencial de Y, diferencial de X. Diferencial de X, diferencial de Y. Hay un orden en todo esto, miren. Y varía de 1 a 3, eso está diciendo. La primera integral, de adentro. Y el que está 1 a 4 tiene que ver con, ya pues con X. Ya, entonces, solución, a ver, calculamos. Integro respecto a Y, ahí está. 7y menos xy menos y cuadrado sobre 2, está de 1 a 3. Evalúo y deja esto. Nuevamente evalúo, produce 15. Entonces ya calculé esta integral, vale 15. A ver, calculo esto de aquí. Bien, entonces, a ver, vamos ahí. Integro respecto a x. Ahí está. 7x, x cuadrado sobre 2, xy. Ahí está su antiderivada. Y evaluaré de 1 a 4. De 1 a 4. Luego me arroja este resultado. Integro ahora con respecto a y, 15. Ah, ya, son iguales. Bien, entonces, es un buen teorema. Es un buen teorema que nos garantiza. Ahora, no siempre vamos a tener a la mano rectángulos. A veces las regiones, ya, cuando digo aquí en términos de volúmenes, ya, por ejemplo, no siempre el piso será por rectángulos. El piso no siempre será rectángulo. A veces el piso podría ser, pues, curvilíneo, ¿no? En el siguiente sentido, ¿no? El piso podría ser así, ¿no? Así. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que hacer la malla, pues aquí, ¿no? Hay que hacer la malla aquí, en esta parte de acá. Que hacer la malla ahí. Solamente en esa parte. Y así. Entonces, no siempre va a ser un rectángulo. Pero de la perspectiva aquí de eje X, eje Y, entonces acá tenemos que esta función podría ser Y igual a G2 de X. Y esta curva podría ser Y igual a G1 de X. Y así. Entonces, pero igual puedo levantar para el epípedo y llegar a la siguiente integral, ¿no? La siguiente representación. Entonces el piso puede ser así. Como dije, ¿no? El piso puede ser así. Y entonces, ¿el volumen cómo será? Ya, porque esto de acá representa el volumen, ¿no? El volumen. El piso es esta región. Esta región. Bueno, lo interesante es que acá tengo un par de curvas, pero acá tengo segmentos de recta. Y entonces, en este caso, el volumen, este es el piso, y encima está la superficie.
Pero igual, ¿cuál será el volumen? Ah, ya. Será, pero sí, de A a B, está de A a B, mire. Ya. Y luego, ¿qué pasa con Y? Y varía. Ya, acá está el. Como ve, Y varía de esta curva a la otra curva, o sea, va así, ¿no? Ya, va de esta curva a la otra curva, varía Y. Entonces, justamente, ¿no? Bien, de la curva de abajo hacia la curva de arriba. Esa es la variación de Y. Entonces ahí está, o sea, el teorema de Fubini me garantiza eso, ¿no? Listo. ¿Y cómo se calcula? Ya, esta integral, primero hay que trabajar con esta de acá. Integrar respecto a Y. Y después, integrar respecto a X. Cuando voy a integrar respecto a Y, va a desaparecer la letra Y. Quedará solo la X. Y luego integraré en AB y producirá el número que buscamos. Y entonces, una región puede ser de esta forma. O también podría ser de esta otra forma. Así, podría ser también de esta otra forma. Ya. Ahí está. CD y acá. X ahora depende de Y. X ahora depende de Y. H1 de Y y H2 de Y. ¿Ya? Puedo representarlo de esa manera. Entonces, si F es una función integrable sobre la región R, donde X varía, ajá, ahora es X el que varía, miren. Entonces, Y varía de C a D, miren. Y varía de C a D, para no decir. Y X varía desde esta curva hasta esta curva. No olvidemos que nuestra X se mueve así, ¿no? En el eje real. Entonces varía, sí, de esta curva, en esa dirección, ahí varía. Entonces, por eso es que digo lo siguiente, ¿no? Acá. La región es el conjunto de puntos del plano, tal manera que X varía de la curva que está a la izquierda, el H1, hacia la curva que está a la derecha y es H2, donde Y varía desde C hasta D, ¿no? De arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Bueno, este es otro tipo de región. Entonces, el volumen, ¿cómo se calcula? Ajá, de esta manera. Donde primero habrá que calcular la integral que está dentro. Ahí desaparece la X, porque integrará respecto a X. Ya, y solo quedará Y. Después integra con respecto a Y, tendré el número. Y ahí habrá culminado el problema. Entonces, estos dos teoremas, ya, estos dos teoremas nos permiten, pues, resolver integrales dobles. ¿Ya? Integrales dobles. Son versiones del teorema de Fubini, Guido Fubini. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, sabemos que esta integral define un volumen. Muy bien. Y ya. La región R. Ah, ¿qué tipo de región R es? Ah, ya. Esta es la región R. Miren, acá esta es una recta. Tengo acá otra recta. A ver, X igual. La región R es la que está en el dibujo. X igual a 0. Ahí está la recta. Sus límites, ¿no? Y igual a 0. Está esta de acá. La recta esta de acá es esta de aquí. Entonces, la región R está acotada por estas tres curvas. Son sus fronteras. Bien. La región R.
Ahora, ¿qué tenemos aquí? Me piden calcular, ¿no? Me piden calcular. Calcular la integral. Ahora, voy a definir, ¿no? ¿Cómo defino? A ver. Busco, a ver. Hago que x varíe de 0 a 2. Ahí está, x varía de 0 a 2. Bien, le pongo su, ¿no? Observo y veo, pues. Ahí, ¿no? Eso, observo. O sea, una manera de escribir también sería así, ¿verdad? Ya, la región R. Descrito así, ¿no? X, Y. Bien, X, a ver, tal como veo, puedo decir que X varía de 0 a 2. Y varía la curva de abajo, que sería, ¿quién? 2x menos 4. La curva de arriba sería 0. Ahí está, de esa manera. Entonces, esa es la forma como hago una descripción de la región R. Justamente lo que tengo ahí. Ahí está la curva. Entonces, la Y está yendo así, ¿no? De abajo hacia arriba. Listo. Entonces, bien. Entonces, está adecuadamente descrita la región R. Ahí están los límites. Entonces, me dedico a integrar. ¿Ya? Entonces, integro respecto, primero respecto a Y. Respecto a Y. Bueno, acá está Y arriba, nada más, ¿no? Respecto a Y. Tengo Y cuadrado menos y. Listo. Evalúo el sublímite, que es 2x menos 4 y el 0. Ya está. 2x menos 4, 0. Y vale 0, vale 0, 0, 0. Listo. Cuando vale 4, 2x menos 4, ah, ya, las cosas cambian ahí. Aparece esta expresión. Bueno, acá será 2x menos 4 al cuadrado menos 2x menos 4 y produce todo eso. Bien, ¿y ahora qué? Integrar esto, ¿no? Usted ya conoce esta integral. Hay una división, queda así, ¿no? Una división. Termino de integrar, ¿qué obtengo? Ahí está. De acá sale el logaritmo, ¿no? Listo, ahí está el resultado, ¿no? Ahí está el resultado. A ver, veamos este otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Y vamos a las cuatro. Allá. ¿Cómo va Pedro Castillo? ¿Cómo va Pedro Castillo? Ya sigamos entonces, la integral doble. Entonces acá tengo que calcular esta integral sobre la región R. Ahí está. La región R está limitada por esta, bueno, por esta curva que está acá. Está una parábola, ¿no? Una rama. Esta recta. Ahí está la recta. Después, y igual a 1. O sea, esta recta de acá, y igual a 1 y igual a 3. Ahí está la, o sea, la parte sombreada es la región. Y entonces, ¿cómo calculamos? Ah, simplemente le damos a ver. Te dirá cómo calcularlo. Ya, esto es lo que hay que calcular. Lo que hay que calcular. Bueno, entonces uno define pues la región, ¿no? La región define, ¿eh? Entonces la región R. A ver, x menor igual a y menor igual a menor igual. Entonces, x, por ejemplo, podría ser, a ver, trabajo con respecto a x acá. De aquí hasta acá va la x. O sea, va de la recta, ¿no? Menos y, ¿no? Hasta raíz de y. Ahí va x. ¿Y de dónde a dónde va? Y va desde 1 hasta 3.
De 1 a 3. Ah, ya, entonces, ahí está. Le planteado de esa manera. Planteado de esa manera. Entonces, y varía de 1 a 3. Listo. Entonces, calculo la integral que está dentro. Integro respecto a x. Integro, entonces, este será por acá. Integro respecto a x, mira. Será por x cuadrado sobre 2. Ahí está. Es antiderivado. Evalúo en menos y y raíz de y. A ver, ¿y a dónde arribamos? ¿A dónde arribamos? Uy, ya. Entonces arribamos aquí. Después de evaluar en menos y y raíz de y, quedamos ahí. Y calculo esta integral que usted ya conoce, ¿no? Calculo la integral. Ah, este es el resultado que sale. Ya. El signo negativo es como cuando el área, ¿no? El área está debajo del eje X, ¿no? Y cuando usted calcula área debajo del eje X, sale negativo. Ya, entonces algo así, ¿no? Debajo del plano X, Y, debajo del plano X, Y, el volumen es negativo. Entonces también ahí, ¿no? Encima del plano X, Y, el volumen es positivo. Entonces, más o menos la idea del signo. Ya, por ejemplo, calcular esta integral. Calcular esta integral. Entonces, bien, ya me dan los límites, miren, ya me dan los límites acá. X, acá. Y varía, miren, dice, Y varía desde X medios hasta 2. Ahí está. Y varía desde X medios hasta 2. Y X varía de 0 a 4. Este es el dato que me dan. Entonces, de acá de la integral extraigo este dato. Bien, grafico la región. Grafico esta región, graficando región. Está llevado en la academia, regiones, ¿no? Álgebra. Entonces, X de 0 a 4, ahí está. 0 a 4, Y. Entonces acá tengo y, la recta Y igual X medios, ahí está. Y la recta Y igual a 2, ahí está igual a 2. Desigualdad de esta región, esta sería esta parte de acá. Listo, esta es la región R. Esta de acá describe la región R. Bien. Entonces, si comienzo a calcular acá, voy a tener que calcular la antiderivada de esta función de acá. Voy a tener primero que calcular esto. E a la y cuadrado, diferencial de y. Oye, ¿y cuánto es la antiderivada? Si logro calcularlo, tengo que evaluarlo en x medios y 2. Pero la antiderivada de eso no se conoce. ¿Se dan cuenta? No aparece en los libros, no hay, nadie lo conoce. Pues ahí prácticamente uno queda atascado. Entonces, ¿qué hacer? Cambiar el orden de integración. O sea, intercambiar diferencial de x y diferencial de y. Intercambiar. Eso significa redefinir la región R. O sea, la región R podría verlo de esta manera, mira. Si usted está percibiendo aquí, acá, en el primer caso, estamos viendo acá, ¿no? Acá, Y varía, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿qué está diciendo ahí? Y varía desde la recta hasta la recta horizontal. Vemos que no va a salir el problema, ¿no? Por la presencia de y cuadrado, ¿no? Por eso no sale. Entonces, mejor cambio de estrategia. Trabajo con esta. Esto de acá describe lo mismo, ¿no? Porque mire, dice y varía de 0 a 2. Y varía de 0 a 2. Y x varía de 0 a 2y. O sea, x varía desde aquí, desde esta curva hasta esta curva.
O sea, X varía, ¿no? Acá, espejo, despejo, se da cuenta. O sea, varía desde cero, desde esta curva a esta curva. Ahí varía la X. Entonces, simplemente reformulo la integral. Ahí está, X de 0 a 2Y, muy bien, Y de 0 a 2, listo. Ahora sí podría calcular, integro primero respecto a X. Entonces, integro respecto a X. Ahí está, mira, entonces, ¿qué me da? Prácticamente me da todo esto acá, ¿verdad? Integré respecto a X y da eso. Ahora es fácil, ¿no? Ahora sí se puede integrar respecto a Y. Ahora sí se puede integrar respecto a Y. Por la presencia de esta Y ayuda, ¿no? Entonces, ahí está. Evalúo E a la 4 menos 1. Listo. Entonces, a veces, cuando no se puede integrar, se pone algo difícil. Entonces, uno puede cambiar el orden de integración, ¿no? Redefinir la red. Región. Bueno, la siguiente clase estaremos integrando sobre coordenadas polares y otros sistemas de coordenadas que tienen ya. Entonces nos quedamos aquí porque tengo que entrar a otro curso, ¿no? Ya, nos estamos viendo, seguimos calificando. Hasta la vista, jóvenes. Nos vemos, ya. Nos vemos. La